primer estudio de la palabra del Señor. Ubique su Biblia en Lucas capítulo 23. Estaremos estudiando desde el versículo 48 al final, que es el 56. Y continuaremos con Lucas capítulo 24 desde el 1 hasta el 12. Hermano Cáceres nos da lectura a la palabra de Dios. Dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judá, de Judea, el cual era miembro del cuyo, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Padre, gracias por esta. Tu palabra fue leída. Creemos fielmente, Señor, que tú nos vas a hablar conforme a la necesidad del cielito, del cielote. Usa a nuestro pastor y cada uno de los pastores que le acompañamos. Creemos que en esta mañana tu misericordia estará con nosotros. Decimos amén. Toda la gloria sea para el Señor. Nosotros estamos estudiando acerca de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora tenemos aquí desde el 48 hasta el 50. Diga conmigo, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. Viendo lo que había acontecido. Viendo lo que había acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Estábamos estudiando que el sol se oscureció. En pleno mediodía, el sol se oscureció. Tinieblas espesas cubrieron la tierra. Toda la tierra fue cubierta de tinieblas espesas. El sol se oscureció en pleno mediodía. Y eso estaba profetizado. Estaba profetizado en Amós capítulo 8, versículo 9. Pastores, anoten ese versículo porque es muy importante con relación al sacrificio de Jesucristo. Muchas personas se están preguntando hoy en día, ¿es Jesucristo Dios? ¿Realmente Jesucristo es Dios? Sí, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia, que sobre todas las cosas Cristo es Dios. Dios. ¿Y cómo sabemos que Cristo es Dios? Porque la Biblia lo dice. Amén. La Biblia nos enseña la verdad de las cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Padre Celestial no pasará. Son palabras eternas. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Él dijo, sepárense las aguas de las aguas. Y se separaron las aguas de las aguas. Y las aguas se separaron. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y producen hasta el día de hoy las aguas seres vivientes. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Y produce la tierra hierba verde. Así sabemos
que Él es Dios. Amén. Sobre todas las cosas, Jesucristo es Dios hecho hombre. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne. El Verbo es la palabra de Dios. Viendo todas esas cosas que sucedieron, como el sol se oscureció, la gente en Israel no ignoraban los milagros de Jesús. Durante 3 años anduvo haciendo bien, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él, dándole la vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, limpiando a los leprosos. Caminó sobre las aguas del mar. Aleluya. Reprendió los vientos y al mar le dijo: enmudece. Y hubo bonanza. La gente sabía que Jesucristo es Dios. Nunca diga: Jesucristo era Dios. ¿Y cuándo dejó de serlo? Jesucristo es Dios. Amén. Y lo seguirá siendo eternamente y para siempre. Amén. No importa lo que diga el diablo, lo importante es lo que dice Dios a través de su palabra. Aleluya. Viendo todas estas cosas, la gente se pusieron como locos, hermano, se mandaban golpes de pecho. Reconocieron que verdaderamente Jesucristo es Dios. Dios visitando a la tierra, Dios mostrando su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, los pecadores. Hay gente que dicen: no, es que yo soy demasiado pecador, yo no creo que Dios me ame a mí, porque es que yo soy muy pecador. Sí, ¿y cuál es el pecado tuyo? Bueno, el pecado mío es que me gustan las mujeres. No, eso no es pecado. Pecado es que no te gusten las mujeres. Pecado sería que te gustaran los hombres. Uy. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Pero una cosa es que te gusten las mujeres y otra cosa es que Dios te ama y te quiere salvar. Amén. Y si tienes demonio de concupiscencia, el Señor quiere sacarte la concupiscencia. Aleluya. Si tú eres una persona que vive comprando pornografía, masturbándote, pues el Señor quiere libertarte de esa maldición, porque poder tiene para hacerlo. Amén, amén. Cuando el enfermo está mal, pues tiene que buscar al médico. No, yo soy muy pecador, pues entonces más rápido necesitas al Señor. Claro. Hermano, es que yo soy demasiado pecador, pues más rápido necesitas al Señor. Yo necesito al Señor, tú necesitas al Señor, todos necesitamos al Señor. Pero el diablo es tan sucio, tan malo, que confunde a la gente. Habían visto tantos milagros, tantas maravillas de Dios. Con 5 panes y 2 pescaditos le dio de comer a una multitud que eran más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas comieron? Se calcula que entre 15,000 a 20,000 personas comieron y sobraron 12 cestas llenas de pan. Pero todas esas cosas parecía como si se habían olvidado, como si se habían borrado de la mente. Cuando Pilato preguntó: ¿a quién queréis que os suelte?, todos dijeron: suéltanos a Barrabás. Ajá, ¿y dónde estaba Pedro que no lo defendió? ¿Por qué no vino con su machete a cortarle la cabeza a los malucos ingratos después de haber recibido tantos milagros del Señor? Ahora estaban pidiendo a un vagabundo, a un malhechor, a un malandro. Ellos pidieron a Barrabás: suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Crucifícalo, crucifícalo, y rápido crucifícalo. Pero es que no encuentro nada malo en él. No encuentro nada. No importa, crucifíquelo y crucifíquelo. Ellos tenían el diablo metido por dentro, mis amados hermanos. Ah, pero Dios lo permitió
para que Jesucristo demostrara su amor por un pecador como yo, por un pecador como usted, por nosotros los pecadores. Cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y wow, su cabeza cayó aquí sobre el pecho, bañado en sangre, coronado con espina. Inmediatamente el sol se oscureció, tinieblas cubrieron la tierra. Me imagino, amados hermanos, que en medio de esa oscuridad espesa, la gente decía: nos lleva el diablo, porque qué otra cosa podían pensar. Nos lleva el diablo, sí, es el Hijo de Dios, el hombre, nos equivocamos, nosotros pedimos a Barrabás y este es el Hijo de Dios. Ahora sí nos dejó ciegos a todos, pues como no veían, a lo mejor pensaron que se quedaron ciegos. Verdaderamente es el Hijo de Dios, verdaderamente, perdónanos Dios, perdónanos. Ajá, ahora sí comprende. Qué lástima, mis amados hermanos, que tenga Dios que dejarte ciego, tenderte sobre una cama con un pie reventado, una pierna reventada, una tripa de goma. Tiene Dios que desbaratarnos para que podamos reconocer que Él es Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Dice la Escritura, amados hermanos, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido. Yo estoy leyendo el versículo 48. ¿Qué pasó con toda la gente que estaba en ese gran espectáculo, viendo lo que había acontecido? ¿Qué pasó con esa gente? Se volvían golpeándose el pecho. Y hasta el día de hoy en la Iglesia Católica el cura se golpea el pecho y el cura dice: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Sí, señor, por tu culpa y por la mía también. Por tu culpa y por la mía también. Amén. No es solamente por tu culpa, es por la mía también, es por la culpa de todos nosotros. Y una cosa quiero aclararle: a Jesucristo no lo mataron ni los clavos, ni las espinas, ni los salivazos, ni los desprecios, ni las burlas, ni el escarnio, ni las espinas que pusieron en su frente, ni los latigazos. Jesucristo murió por mis pecados. Aleluya. Por los pecados. Amén. Del mundo. Gloria. Él dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oiga, Él vino aquí con una misión, y la misión fue buscar y salvar lo que se había perdido. La misión fue dar su sangre por los pecados del mundo. Juan el Bautista, cuando vio al Señor que venía caminando sobre el desierto, él extendió el brazo. La multitud que estaba con él dejó de predicar y lo señaló y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y qué pasó con la gente que estaba con Juan? Dejaron a Juan solo y se fueron detrás del Cordero de Dios, porque Jesucristo es más importante que Juan, y más importante que Pedro. Amén. Y más importante que todos los santos que han existido. Amén. Que existen y que existirán. Amén. Amén. No fue Pedro quien murió en la cruz del Calvario, no fue María la que murió por mis pecados. No hay salvadora en la Biblia, solamente hay un Salvador. Y la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo
Cristo salva. Amén. Y no hay más salvador. Solo Cristo salva. Y la gente pinta unos dramas tan de la cabeza. Ay, hermano, pero bueno, si su mamá le pide a usted que le haga un favor, usted no se lo hace. Si está viva, le hago el favor. Pero si está muerta, ¿qué favor le puedo hacer? Ya María se murió. Destápese la mente. María se murió. María se murió hace 2000 años. Usted no puede estarle pidiendo a Pedro, Pedro, San Benito, San Antonio. No, 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 no le pida a los muertos. No le pida a los muertos. Pídale a los que están vivos. Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día y está vivo. Él subió a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias a Dios que Jesucristo no se quedó en la cruz del Calvario. Gracias a Dios que al tercer día resucitó y está con nosotros. Todos los días, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como el mundo no ha terminado, hoy mi Señor está aquí en el cielito, está allá en el cielote, está con nosotros por donde quiera que vamos. Lamentablemente esta gente, amados hermanos, tuvieron que ver el sol oscurecerse. Nosotros no necesitamos ver el sol oscurecerse para reconocer que Jesucristo es Dios. Lo hemos reconocido en medio de nuestros pecados. Reconocimos a Jesucristo y hoy somos felices. Aleluya. Hoy caminamos con Él. No nos damos golpes de pecho. Estamos agradecidos de Dios. Que Él se hizo hombre y vino a este mundo a morir por nosotros los pecadores. Ah, cuando vieron todo lo que había sucedido, entonces reconocieron que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hacían con la mano? Se golpeaban. Se daban golpes en el pecho. ¿Y cómo decían? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, por mi todas mis culpas. Pero todos sus conocidos, oiga, ahí estaban la gente que lo pidieron, que lo crucificaran. Pero todos sus conocidos, ¿qué pasó con sus conocidos? En el versículo 49. Y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Estaban lejos. Todos los que le habían seguido, mis amados hermanos, estaban lejos mirando estas cosas. A mí me da dolor de barriga cuando yo pienso, por ejemplo, en un pastor que le toque venir aquí y que no esté presente con nosotros y que no haya quien repartirle los papelitos y no hay cómo anotar los nombres porque los pastores no han llegado y están llegando a las 10 de la mañana. ¿Usted cree que Dios ve eso con buenos ojos? No, no, claro que no. Están mirando desde lejos, mirando desde lejos. Ay, qué bonito se ve el matutino aquí en la televisión. Ay, yo lo veo en mi telefonito. Qué bonito. Sí, pero tú tienes que estar aquí ayudándonos. Amén. Tóquete o no te toque, víngase para que nos ayude. Si vienen gentes de tan lejos, 11 horas viajando para llegar aquí. Mire, yo no sé qué haría yo. Si yo estuviera viviendo, por ejemplo, en Acarigua, yo creo que yo me vendría todos los días a los matutinos. Aquí está el pastor Cáceres. Él estaba en su casa. Tenían problemas. Oían el matutino, pero no lo podían ver. Y él vino aquí al aposento. Y él me dijo, hermano, ¿sabe qué? Allí en Boconojito, donde yo soy pastor, a la gente le gustan mucho los matutinos. Así, me alegro que les gusten mucho los matutinos. Pero tenemos un problema, hermano. ¿Y cuál es el problema, pastor Cáceres?
los matutinos no se ven, solamente se oyen, y estamos cerquita de aquí. ¿Será que pueden ayudarnos? Claro que sí. Le vamos a poner, vamos a comprar otro panel y se lo vamos a poner de frente hacia Boconoito. Y pedimos, amados hermanos, dos paneles, tres paneles, y le pusimos esos paneles hacia Boconoito. Ah, no, eso se veía clarito, clarito, clarito. Entonces se sentaba el Cáceres muy zángano, se sentaba a ver los matutinos. Y cuando gritamos aquí, él gritaba ya también. Todo el barrio oía los gritos del pastor zángano. Pero ¿sabe lo que pasó? La mujer se quedó mirándolo un día. ¿Cómo te dijo tu mujer, hermano Cáceres? Bueno, es en tu cupido, hermano Puerta. Ella me dijo, ¿qué hace usted ahí echado? Usted fue allá y pidió que pusiesen los matutinos acá en tu cupido. Ahora usted está puro mirando ahí, sentado, a veces acostado, allá hacia los matutinos. Y yo le dije, ¿y qué voy a hacer yo allá en los matutinos? Yo no sé hablar muy bien. Entonces, algo el Señor lo pone a hacer allá en los matutinos. Y bueno, me vine a los matutinos. Y hay días que uno de repente amanece un poco así, telempado, pesado, sí, estresado. Entonces, quiero quedarme en la casa. Ella me dice, levantarse a los matutinos. Vaya, yeah. Hasta los matutinos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanito, él le dijo a la esposa, ¿y qué voy a hacer yo en esos matutinos? Yo no sé hablar bien. Aquí lo tiene el Señor en el lugar de Henry. Henry, que sí habla bien bonito, está de comisión acompañando a mi Edgar. Pero aquí está el hermano, aquel que pensaba, yo no sé hablar bien. Pero no eres tú el que vas a hablar, criatura. El Espíritu Santo es el que habla por nosotros. No tengas miedo de venir, Pastor Bautista, Pastor de la Betel, no tenga miedo de venir, que esto es de Dios. Amén. Y aquí Dios lo va a utilizar. Amén. Y usted va a abrir la boca y lo van a oír en toda la tierra. Los discípulos que habían andado con Jesucristo, ¿cómo estaban los discípulos? Mirando todas estas cosas desde lejos. Que ningún pastor de aquí de Guanare, el día que le toque, que ningún pastor se quede, porque se va a meter en un problema con Dios. Se le va a oscurecer el sol. Ay. Se le va a oscurecer el sol. Si mañana aparece un pastor por ahí que quedó ciego, ya ustedes saben que no está viniendo a los matutinos. Ay. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a cumplirle a Dios. Nosotros tenemos que ir adelante de las ovejas. No es justo que vengan las ovejas y que un pastor se quede en su casa. No es justo que si a usted le toca un día, usted llegue aquí a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana. ¡No! Véngase temprano, siéntese allí de primero para que usted participe. Hermano, yo no sé hablar muy bien, pero el Espíritu Santo sí sabe hablar bien. Aleluya. Y la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Nada más abrimos. Usted no ve que a mí me gusta abrir la boca. A cada ratico, cuando yo me emociono, cuando Henry está mandando esos tremendos misilazos, hermano, yo comienzo a darle aquí. Zúmbale, mi Henry, zúmbale. Y acá ratico oyen ustedes un grito como un gallo eslandarao. Y mientras más grito, más se me aclara la garganta. Versículo 49, diga conmigo, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. ¿Qué pasó con esos seguidores? Estaban lejos. Estaban lejos.
mirando estas cosas. Y el último versículo que nos toca explicar es el 50. Diga conmigo: pero había un varón, llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Era un político, mis amados hermanos, era un político, un senador. Oiga, era miembro del concilio. Diga conmigo: varón bueno. Varón bueno y justo. Dios da testimonio acerca de ese. Era un político. Hay gente que la tienen cogida con los políticos y la tienen cogida con los deportistas, hermano, y llegan aquí a echarle plomo a los políticos y a los deportistas. Yo siempre les digo: no se metan con los políticos. Hay políticos que le sirven a Dios. No se meta con los políticos. Tampoco se meta con los deportistas. Métase con el diablo. Insulte al diablo y dígale de todo. Pero no me espante a los deportistas, porque los deportistas necesitan al Señor. Amén. Aquí vino el domingo a la escuela dominical un negrito altísimo. Parece una jirafa de tan alto que es ese negrito. Mire, yo creo que yo ni brincando le alcanzo la tapa de la cabeza. Ah, negrito bien alto. Yo me paré debajo de él y dije: chico, casi que me acomplejo de tan alto que eres. ¿A ti te criaron con leche de jirafa o qué? Él me miró hacia abajo así y se puso a reír. Resulta que el negrito es cubano y enseña deporte y está entrenando a la número 5 para que seamos campeones. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alexander, si nos ponemos a insultar a los deportistas, entonces no van a venir aquí a entregarse al Señor. Claro. ¿Usted cree que debemos nosotros ponernos aquí a insultar a los curas? No, ni debemos insultar a los políticos, ni tampoco a los deportistas, ni tampoco a los curas. ¿Sabes que hay curas que nos están oyendo? Sí, Señor. Amén. Sí, nos están oyendo, hermano. Hermano Puerta, yo fui deportista y yo era instructor de karate. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a llegar a la iglesia, antes de ser cristiano, yo agarraba el kimono de karate y entonces yo iba a visitar al pastor sin ser todavía cristiano. Y yo recuerdo que en una oportunidad yo le dije al pastor: pastor, ¿yo puedo dejar este kimono acá? Entonces él me dijo: claro, Ale, déjalo ahí, no hay problema. Y él nunca me dijo a mí: Ale, retírate del karate porque eso es malo. No, en ninguna forma. Solamente yo le dije: pastor, yo vivo del deporte, del karate. Y él me dijo: bueno, tú lo que tienes es que entregarte a Jesús y sigue con tu deporte. Más adelante, pues Dios te va a proveer el dinero para tú sustentar a tu familia. Y nunca me corrió. Todo el tiempo me apoyó. La gloria sea para el Señor. Ese es un pastor inteligente. Eso es en Upata, ¿verdad? Imagino que debe ser Aquilino. Sí, el hermano Aquilino Mujica, que Dios lo bendiga. Amén, un pastor entendido que no insulta a los deportistas, sino que les dice, así como decía Jesucristo: diga conmigo, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, os haré descansar. Tienen carga los deportistas. Si tienen carga, porque lleva muchos golpes. Usted zumbaba patada, ¿verdad? Sí, hermano Puerta. Ajá, pero también le daban a usted, ¿verdad que sí? También me daban. ¿Nunca te tumbaron al suelo ahí casi desmayado? Bueno, una vez me metieron un golpe duro en la mandíbula, se me fue la luz, no veía nada, veía cucullito. Sin embargo, me quedé parado ahí porque había entrenado bastante. Y entonces cuando empezó a venirme la luz, que venía el oponente con una patada, se la quité y le metí un golpe en el estómago que lo tumbé. Y entonces los profesores me decían: te felicito, Ale, porque estás bien parado. Hermano Puerta, se me había ido la luz completamente, no veía a nadie. Y el oponente, pues, él tuvo el error de no rematarme.
Y entonces cuando me venía la luz nuevamente, que lo veo, veo la silueta que viene con esa patada, le quito la patada y le meto la mano en la boca y el estómago, y ese hombre cayó de rollito y yo gané la pelea. ¡Ay, Dios! ¿Se da cuenta? No hay que confiarse, no hay que confiarse. Rematar. Si usted es una persona que ha vencido la tentación, no se confíe, no refuerce con ayuno y oración, porque los demonios salen y regresan. Mire, el contendor venía, pero como lo vio que estaba así medio borrachito, medio mareado, dijo, ya me la comí, ya. Y no sabía que ahí todavía había habilidad para darle una patada en la barriga, y le metió el puño por aquí, el hombre cayó al suelo, ganó Alex, pero seguramente que la conciencia comenzó a remorderle y dijo, este es mi prójimo. Y en lugar de estarle predicando, lo que estoy es mandándole esos grandes matracazos. No, yo ahora, en lugar de andar repartiendo patadas y voladoras, ahora voy a repartir versículos de la Biblia. Hermano, mientras que habían una gente que se espantaron y que miraban el espectáculo desde lejos para no complicarse la vida, había un político valiente llamado José de Arimatea. Y ese hombre, amados hermanos, Dios está dando testimonio acerca de ese político. Amén. Dice la Biblia que era varón bueno y justo. Era un varón bueno. ¿A quién se llama bueno? Una persona que hace el bien, una persona que le sirve al prójimo, una persona que ayuda desinteresadamente, una persona que ha entendido las palabras de Jesucristo, que es mejor dar que recibir. Una persona buena es una persona que le extiende la mano al caído. Una persona buena es aquel que se compadece de su prójimo. Una persona buena no critica a la jovencita que llega con los vestidos por aquí porque todavía no se ha entregado al Señor, no la manda para afuera. Una persona buena no anda buscando defecto para criticar. Una persona buena anda buscando a quién ayudar. Aleluya. A quién servir. Amén. Y Dios quiere que nosotros, amados hermanos, nos conduzcamos así como José de Arimatea. Oiga bien, que no nos llamemos buenos a nosotros mismos porque damos un pedazo de pan o la comida que sobró, sino que Él nos vea como personas obedientes, con amor de Dios, haciendo el bien, sirviendo al prójimo, que Él dé testimonio acerca de nosotros, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Era un varón, aunque era político, oiga bien, tenía su trabajo, tenía esto, miembro del concilio, es una persona que representa a la ciudadanía, pero la Biblia dice que era varón bueno y justo. Justo significa que a cada uno le daba la razón si la tenía, y si no la tenía, le decía, amigo, usted cogió un camino equivocado, usted va por mal camino, arrepiéntase, devuélvase, esta es la senda correcta. Qué bueno cuando el Señor nos califica, mis amados hermanos, como aprobados. Amén. Amén. Y qué bueno que no se llamaba Él a sí mismo justo y se llamaba bueno, sino que Dios le está dando ese título. Han pasado 2000 años y aquí tenemos a un político temeroso de Dios, a un político que amaba al pueblo, a un político sincero. Anoche estaba hablando nuestro presidente y se enojó muchísimo. Parece que hay unas aves de rapiña por ahí alrededor de él que tienen las uñas más largas que unos galápagos. Y él dijo, necesito que me den una, ¿cómo se llama eso cuando le...
Acércalo. Poder habilitante. Un poder habilitante. Necesito que me metan la mano con el poder habilitante para echarle mano a los vagabundos, para echarle mano a los ladrones. Necesito poder habilitante. Tengo todas las pruebas en mi mano, pero deme el poder. Mire, yo le doy el poder habilitante, presidente. Agarre todo el poder habilitante que quiera, porque es injusto. Claro. Que los ladrones se lleven los dólares y que no haya cómo ayudar a un misionero que está pasando trabajo allá en el Paraguay, que tengamos que andar haciendo maniobra y acrobacia para mandarle $200, $300, $500. Va a parir la mujer, hay que ayudarlo y no sabemos cómo meterle la mano. Y cuando hemos ido ante las autoridades que manejan los dólares, nos han dicho: no, para misioneros no hay dinero. Ah, pero sí hay para los ladrones. Oramos a Dios y le dijimos: diablo, suelta el botín en el nombre de Jesús. Y ahora Dios le destapó la mente a nuestro presidente y esos vagabundos les van a echar mano. Sí, señor. Y ahora sí va a haber dinero. Amén. Para que los misioneros no sufran en el campo. Amén. Internacional. Amén. Es injusto que haya dinero para un ladrón y que no haya dinero para una persona que está haciendo la obra de Dios. Amén, amén. No queremos dólares para guardar en el banco, no los necesitamos. Pero ese misionero que está en el campo de batalla, predicando el evangelio, enseñando a los maridos a amar a sus mujeres y enseñando a las mujeres a respetar a sus maridos, esos hombres que lo han dejado todo para ir al campo internacional a servirle a Dios, es justo que se reconozca su trabajo. Que Dios bendiga al presidente. Amén. Que Dios bendiga a las autoridades. Amén. Acaban de darnos, amados hermanos, una buena noticia, y es que los pastores que tengan 50, 65 años trabajando en el ministerio, que ya cumplieron esa edad, van a recibir jubilación. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Pero que estén aquí en el matutino. No me persigan a los políticos, porque entre los políticos hay gente temerosa de Dios. Y que Dios bendiga a nuestro presidente, porque se amarró los pantalones y está pidiendo poder de ese habilitante. Poder habilitante. El Señor le da ese poder, presidente, para que haga justicia y que mañana toda la nación y el mundo le reconozca, así como a José de Arimatea, un hombre bueno, un hombre justo. Que el Señor le bendiga. Y él se puso de ejemplo, él dijo: a mí que me registren, no tengo rabo de paja, a mí que me registren, no me he robado nada, me pueden registrar como quiera. Qué bueno es tener moral. Amén. Qué bueno es poder dar la cara y decir: a mí que me registren. Amén. Amén. Estoy seguro que este José de Arimatea no levantó su dedo, no levantó la voz para decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Era un hombre temeroso de Dios, aunque era político, pero respetaba a Dios. ¿Estás de acuerdo, amén, cielito, amén, que debemos orar por nuestros gobernantes? Amén. Eso no es jalarme cate, eso es obedecer la palabra del Señor, que nos manda que nosotros debemos orar por los que están en eminencia. Amén. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Amén. Que Dios te bendiga. El nombre de el Señor. Buena la palabra que el Señor nos está regalando en esta preciosa mañana. Hemos oído en labios de nuestro pastor lo que hizo José de Arimatea, este hombre justo, bueno, que marcó una historia, una pauta acá en la Biblia. Y qué bueno es que hoy
se levanten nuevos José de Arimatea, se levanten mujeres que también marquen la historia presente para un futuro. Somos nosotros los que debemos marcar la historia de nuestro porvenir. Somos nosotros los que debemos marcar la historia. Dice la Biblia, este que también esperaba el reino de Dios, que no había consistido en el acuerdo ni en los hechos de ello. Un hombre que se apartó del complot. Las autoridades, los representantes decidieron darle fin literalmente al Señor Jesucristo, matar, crucificarle, pero un hombre que marcó una historia importante. Y es aquí donde hay una gran enseñanza, porque nosotros no podemos consistir, nosotros no podemos dar vista buena a las cosas malas. Nosotros somos de los que debemos decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Nosotros no tenemos consentimiento con el pecado. Y esto fue lo que hizo este hombre, dice, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. No tuvo consentimiento, no entró en este complot, no entró en estos hechos que habían hecho en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros debemos hacer separación del pecado. Nosotros debemos practicar la justicia. Nosotros debemos marcar la historia. Qué triste y qué lamentable ver personas que se involucran con lo malo, que hacen consentimiento con el pecado. Este hombre marcó su pauta, marcó la diferencia, aunque estaba dentro del concilio de aquellas personas que pusieron fin, que dijeron crucifíquele, este hombre dijo, yo no comparto esta idea, yo no me hago parte de esta inmoralidad, yo no me hago parte de esta injusticia. Ayer fue José de Arimatea, hoy nos corresponde a nosotros apartarnos de toda clase de pecado, apartarnos de toda clase de injusticia. Dice el versículo 52, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso, lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Dije que nosotros debemos hacer la historia, nosotros debemos marcar la historia de nuestro presente y nuestro futuro. Aquí hay una enseñanza: Jesucristo murió, fue crucificado, fue colgado en el madero, resucitó al tercer día y hoy está con nosotros acá. Ahora, acá nos representa a nosotros este Jesús que fue crucificado, nos representa a nuestro prójimo también. Y qué lindo es que este hombre marcó la diferencia. Qué lindo que este hombre fue un hombre que entendió la visión. Dice que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, Jesucristo, literalmente crucificado conforme a las profecías mesiánicas. Ahora este hombre toma la iniciativa de ir y pedir el cuerpo del Señor Jesús. Y dice, quitándolo, lo envolvió. Hoy literalmente no tenemos al Señor Jesucristo crucificado en un madero, pero tenemos a nuestro prójimo que podemos ir y ayudarlo, auxiliarlo. Dice que este hombre quitándolo lo envolvió en una sábana. ¿Cuántas personas hay hoy en día que están pasando frío? ¿Cuántas personas hay hoy en día que están pasando necesidad y que necesitan de un José de Arimatea que vaya como una mano ayuda y le diga, yo estoy contigo, aquí está mi ayuda, aquí está mi mano para decirte, no pases más necesidad, yo estoy contigo? Dice que este José de Arimatea, dice que lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Ahora,
¿Cuál es la enseñanza? Que este hombre marcó la diferencia. ¿Cuántas personas, aún sus discípulos, estaban de lejos mirando los hechos? Pero este hombre tomó la iniciativa. Debe haber iniciativa por nuestro prójimo, por el que está pasando necesidad, por el que está desnudo, por el que está pasando frío, por el que está pasando hambre, por el que no tiene una casa. Y aquí quiero llamar la atención y quiero felicitar a los gobernantes y llamar también la atención. Nosotros no podemos hacernos la vista gorda, los pastores no podemos hacernos la vista gorda que nada está aconteciendo. Nosotros debemos mirar la necesidad, nosotros debemos mirar a nuestro prójimo. Y aquí José de Arimatea nos dejó un gran ejemplo, viendo que había una necesidad, que este hombre Jesucristo había muerto, que estaba colgado en el madero. Dice que lo bajó, lo envolvió en una sábana y lo llevó a un sepulcro. Dije que ya no está el Señor Jesucristo literalmente crucificado. Él resucitó al tercer día, pero tenemos a nuestro prójimo que quizás también está pasando penuria, que quizás está pasando necesidades, y nosotros debemos tomar esta actitud que tomó José de Arimatea, de ir y ayudar al necesitado, al que está pasando por el momento difícil. Dice la Biblia que lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto. Dio lo mejor de lo mejor, porque así estaba profetizado por el profeta Isaías. Aquí también se cumple una de las profecías mesiánicas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero llamar su atención. ¿Qué está haciendo usted por el necesitado? ¿Qué estoy haciendo yo por mi prójimo que está desnudo, que necesita una mano amiga? Yo le invito que usted tome este gran ejemplo de José de Arimatea, que aunque era un político, que aunque estaba dentro del concilio, no le importó lo que dijese acerca de él, sino que hizo lo bueno y lo justo. Así yo le invito a usted que haga lo bueno y lo justo delante del Señor y hallará recompensa en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios.